Saludos y bendiciones para todos. Por acá, una vez más, Yendra Elizasti Jardine, madre del preso político de conciencia, Luis Robles Elizasti. Esta directa en el día de hoy es para mantener informado a todas aquellas personas que se ocupan, amigos de lucha, amigos y hermanos de la fe, sobre la situación actual de Luis Robles. Luis Robles, como ya di a conocer, se encuentra en el campamento número 18, situado en la 1580, en el municipio San Miguel del Padrón. ¿Qué decirle? Triste porque aún continúa la injusticia contra Luis Robles. Injusticia que se debe a su encarcelamiento injusto, que ya lleva alrededor de 1.200 días más o menos, según, no sé si saqué la cuenta mal. Cancelamiento injusto que voy a seguir condenando hasta que mi hijo sea libre. A Luis Robles ya a esta altura le correspondía que se le aprobara su libertad condicional. Esta solicitud que ya se encuentra situada en el Tribunal Provincial de La Habana, que fue el tribunal encargado de juzgarlo y condenarlo. Aún estoy en espera de que se le dé la respuesta al abogado, que ya presentó el caso hace alrededor de 3 meses, que es el tiempo limitado, que según me informó él, que dan para dar la respuesta. Todavía me explico o trato de explicarme por qué aún Luis Robles sigue preso. ¿Es acaso Luis Robles el culpable de todas las cosas injustas que están sucediendo en Cuba? ¿Es acaso Luis Robles el culpable de que no haya maestros prácticamente para darle clase a los niños en las escuelas, a que no haya medicamentos, a que los médicos no le pongan interés a su trabajo? Porque un poco que tratan al paciente por la categoría que te veo. Si te veo que eres de Alcurnia, te trato bien porque sé que hay dinero por el medio. Si eres un cubano de a pie, lleno de necesidades, como el 80% de los cubanos que vivimos aquí en Cuba, bueno, no hay. Hasta el punto que si requiere de un ingreso, no hay. Pero entonces te enteras por otra persona que hay un puntico donde si le ofreces algo, hay una cama para ti o para tu familiar, el que lo requiera. ¿Es acaso Luis Robles el encargado o el culpable de eso? Entonces, ¿por qué Luis Robles continúa preso? Entonces, ¿por qué Luis Robles tiene que solamente disfrutar de 72 horas que le dan en su hogar? Me partió en el corazón cuando el pase pasado, cuando fui a llevar a mi hijo, tuve que ir con su niño porque el niño había que devolverlo a su hogar. Y me partió el alma como vi cómo aquel niño se sujetó del cuello de su padre, que no lo quería soltar. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a continuar
que ese niño siga sufriendo por la falta de su padre. No es lo mismo saber que si está en otro lugar, por lo menos por medio de un teléfono, una videollamada, puede verlo. Pero no es el caso. Tiene que esperar, o bien, cuando salga de pase, que se va a buscar. Entonces, díganme, ¿no es acaso Cuba un país que tanto habla, que lucha por los derechos y la felicidad de los niños? ¿Hasta cuándo, digo, va a seguir este sufrimiento? ¿Hasta cuándo vamos a seguir castigando injustamente a una persona joven que lo único que hizo fue dar a conocer su pensamiento y su manera de pensar? Que no le hizo daño a nadie, que no ultrajó, que no robó, que no violó, que no hizo ningún acto terrorista. Luis Robles merece estar libre para continuar con su vida. Su familia lo necesita. Mi salud lo necesita, que cada día se está apagando un poquito más. Libertad para Luis Robles Lizástegui, libertad para todos los presos políticos y de conciencia. Muchas gracias.